Giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome, Welcome to, to the fun. First Updates Now FRC is produced in partnership with The Blue Alliance. Keep up to date on all live and archived FIRST Robotics events and team stats at thebluealliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon The pledge your support at patreon.com forward slash firstupdatesnow. You can also support fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Bueno, así decían en el regional, ¿no, Manny? Y bueno, primero que todo les queremos ofrecer una disculpa. Resulta que hubo un pequeño cambio horario en Estados Unidos y o oh, aquí en México, la verdad, ya no sé. Pero el punto es que tuvimos mala hora programada los otros shows. Eh, entonces, por eso no se nos pudo unir ni Ana ni David. Y casi casi Mani y yo casi no llegamos. Pero pues aquí estamos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, creo ya. Aquí estamos los que pudimos. Una disculpa de nuevo, como dijo Lino. Y pues, bueno, con todo, Lino, ¿qué sigue? Dale, pues, pues primero que todo vamos a hablar tantito del recap de Monterrey. Eh, el regional fue lleno de emociones y la verdad, este, pues hubieron sorpresas en la selección de alianzas. Comenzó el equipo 47-75, los aztecs, mostrando su velocidad y yo creo que en el primer día, o sea, del regional decías, wow, los aztecs van con todo, van a ganar y pues están dominando los rankings. Y la verdad, pues fue un rebote impresionante durante ese primer día. Creo que quedaron en rank uno. No sé si estoy correcto, Manny. No, según yo bajaron al ocho, creo, al 6, una cosa por el estilo. Ok. Eh, Estoy casi seguro. Sí, de hecho, este, pues, bueno, el punto es que, o sea, yo los veía y los veía estratégicamente como el bro más fast, rápido, o sea, así como decían los Wranglers en su blog, o sea, es be stupid fast. Eh, ¿Es correcto? Yep. La verdad es que fue algo muy interesante eh, la primera del torneo de Monterrey porque nos dieron muchas sorpresas a muchos equipos. Uno de ellos fue Aztec, pero yo creo que el que más impresionó fueron los Iron Donkeys, porque fue un equipo que nadie tenía en el radar como un equipo que fuera a estar en el top 3 y se mantuvo ahí casi todo el torneo. La verdad es que para muchos fue, una, fue, fue algo muy intenso, porque el, el que estuviera ahí el equipo era una cosa muy llamativa y fue muy bueno para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, posteriormente los Lambots dieron una sorpresa el sábado, evidentemente cuando por fin hicieron funcionar pues, el escalador, de nada más tener un chasis el, el viernes en la mañana, a escalada al nivel 3 del half, en eh, su penúltimo partido, creo, sí, sí, el penúltimo partido. Sí, eh, muy eso. creo que estuvo bien padre ver cómo los robots progresaron durante el evento. Eh, el 34 78 los Lambots estuvo muy padre verlos como de tener Mecanum y pues su agilidad luego agregaron el Climber y básicamente les, eso les cerró el trato para la Alianza 1 uh -huh. y pues bueno eh, yo quería nomás platicar un tantito de la selección de alianzas eh, yo quería tu <laughs> opinión Manny porque bueno pues eh, del pick de del del 34-78 que fue Botbusters ay yo tengo todavía sentimientos encontrados hay un rumor por ahí de que de que rompió una mesa, no es cierto, eso no pasó. ¿No pasó, este... Mali? ¿Cómo? A ver, no, yo, yo, no, no. yo quiero que nos cuentes esa historia, ¿qué fue? Uh, fue, fue muy curioso porque eh, definitivamente las alianzas de Monterrey fueron, fueron extremadamente interesantes, no sé si sales a la palabra correcta, porque yo creo que la estrategia que usó Lambot para eh, los partidos de eliminación, fue una estrategia que rompió todos los esquemas. Yo creo que nadie se esperaba que. Bueno, muy pocas personas esperaban que Lambot fuera a elegir a los Bolt Busters, Pero, viéndolo estratégicamente, era la única manera que tenían de poder romper una alianza que pudiera llegar a, a vencer a Lambot y Aptomat. Esa Yo es mi opinión, por lo menos. Creo que. Eh, bueno, pues vamos. En mi opinión, los Bolt Busters fueron un muy buen pick. Porque. La verdad, o sea, entre los bots que había en el regional, que era de opciones para la primera, era los Aptomats, los Aztecs o los Botbusters. Y los tres, la verdad, llegaron al mismo nivel de consistencia y de velocidad. Yo creo que lo que dio ese salto a Botbusters fue esa partida que creo que fue como la 33 o 35 que les tocó ir contra Lambot y que la perdieron, de hecho. Pero aquí hablando estratégicamente, o sea, no la perdieron así por mucho. Fue 43-46. Y sumando los otros robots que había en la alianza, que era el 4400 Robotics y el 5312, este, el Robotics, eh, los dos, este, la verdad, este, eran muy buenos robots. Y los de Bot Busters de su alianza, a lo mejor no eran los mejores, pero ver cómo Bot Busters coordina a los equipos, coordina sus alianzas, realmente yo creo que eso hizo temer a Lambot, yo creo que hizo temer a David y ahí. Este, <laughs> pues por eso pues, yo creo. Sí, no, la verdad es que. Uh, de hecho, creo que Lambot y Digo, uh, bueno, sí. Desafortunadamente, Lambot y, y los Aztecs jugaron nada más un partido y fue partido dos. Entonces, no fue bueno, fue bastante bueno. Fueron 42 a 19, ¿no? Pero yo creo que la potencia se vio completamente cuando Botbusters y Aztecs jugaron juntos en el partido 67. Si mal no estoy, sí, el 67. Y... Lo dominaron. Ajá. O sea, porque no solo eso, se coordinaron muy bien con su alianza para este, saber qué hacer, o sea, en contra sí. de, de los equipos, la verdad. Y creo que, eh, o sea, una alianza de botbusters aztecs totalmente pudiera darle miedo al la ambot. Y uh -huh. yo creo que lo más importante de esa alianza no hubiera sido el, el hecho de, de ellos dos, hubiera sido ese tercer robot y esa oportunidad de escogerlo antes que la alianza uno. porque te agarras a una sí. un, un pequeñito detalle mejor, a lo mejor es el robot que puedes subir al... al segundo nivel o es el robot mejor que juega defensa que supo jugar todo el evento este 6444 <laughs> sí, o sea, definitivamente yo creo que por, pase, por parte de, de la Alianza 3 eh, tuvieron un problema en elegir a, a reaccionar más bien okay. eh, el partido 1 que a las semifinales los que perdieron lo hubieran ganado si su robot se hubiera movido si la Alianza 3 se hubiera movido o el, el pick 3 el boss se hubiera movido y pues para el segundo match tuvieron un problema con la cadena y pues ya no pudieron llegar a un rubber Match para poder sí. llegar a, 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 a Semis, ¿no? Sí. Yo creo que eso hubiera sido en eso que hubiera podido llegar a la final, si hubieran elegido sí. al 6444 o si hubieran pedido el replacement robot para... La claro. verdad es que me tocó estar ahí viendo, viendo a los chicos de Aztec y fue una decisión muy intensa para su alianza porque pues muchas veces los equipos no entienden qué está pasando y no entienden cómo funciona, ¿no? O sea, hay que recordar que la alianza es un es es, es, es un complemento y que a veces hay que buscar lo mejor para todos los equipos, no nada más para ti, ¿no? O sea, sí. en este caso eh, mira, ¿Mm? yo creo que el ejemplo de una alianza bien hecha. Vamos a hablar de justamente la partida que ahorita está apareciendo eh, que es la semifinal 1 y semifinal 3. Eh, Tyler, can you actually put the semifinal 3? Um, entonces, eh, vamos a nomás mostrar tantito la semifinal 3. Esa semifinal estuvo cardíaca porque este junto con la 1 se mostró que si Lambot y Botbusters no se podían coordinar, eh, los Techbots, que el 3158, mm. que un super shoutout a, a Milcar, que me toca hablar mucho con él y la verdad, su manera de analizar el juego y escoger robots Está impresionante cada evento. Y como muchos dicen, este... Es una partida... Um, semifinal final three. Um, Una partida... Yeah. Eh, muy buena, o sea, de ambos alianzas. O sea, la manera que primero hicieron el offset a la alianza... Este, porque creo que era la alianza 6. O sea, y le hicieron el offset a la alianza 3. Es totalmente gracias a esos picks que agarraron. Eh, Dejen de yeah. ver si encuentro la partida. Sí, yeah, that's, uh -huh. Uh -huh. Yeah, it sí. yes. Y a, a, aquí la tenemos justamente la partida ya. Eh, y como podemos notar, o sea, se ve esa coordinación entre Lambot, Botbusters, pero nótese notas que, de hecho, o sea, si sacó a Botbusters se rompió en las finales. O sea, no sé si alguien se dio cuenta que el compresor sí, salió sí. volando. Y que <laughs> no se Sí, claro, por sí, supuesto. O sea, se comenzó a romper, pero... Botbusters, o sea, en la final buscó maximizar todos esos puntos. Y creo que realmente, o sea, el poder de la alianza lo podemos ver en estas semifinales. Y si no hubieran estado en ese nivel en las semifinales, les aseguro que la alianza azul de estas semifinales ganaba todo el evento. Uh -huh. Sí, la es que también los Lambo, digo, los Techbots, impresionante. O sea, honestamente, este año demostraron que su diseño súper, ¿qué será?, alocado, rindió frutos. Hace un año su Sweep Drive no pudo jalar y así. Pero ahorita el diseño que tenían, híjole, yo creo que, no sé si estoy bien o lo que voy a decir, pero parecía que lograron automatizar su, eh, su sistema de recolección. Eso, o sea, ¿qué quiere decir? Ellos llegaban ya con un nivel preestablecido a la human, play, a la human zone o whatever thingy donde daban el cargo y llegaban y en lo que se movían ponían el, el, el elevador a la altura para, para poner en el cargo ship o en el rocket. Eso yo creo que fue lo que dio una ventaja muy competitiva a los, a los TechBots y pues estuvieron rascando la victoria, ¿no? Claro. Y bueno, rápidamente, este, antes de pasar a nuestro previo de la Ciudad de México, vamos a darle un gran shout out a los Overtures, a los TechGears y a los Voltex. Pues este, los tres consiguieron también un pase al mundial, también Aptomat, eh, Y pues la verdad se es que la briefaron, chicos. Eh, ya les tocaba sus pases y muchas felicidades. Eh, Cervotics también estuvo, justamente como dice Ortega aquí en el chat, estuvo súper bien y ya los quiero ver en Laguna. Y bueno, vamos a hablar tantito de la Ciudad de México, no, mani con el tiempo que nos queda. Eh, y bueno, ay, pues el, sí, no, yo o dije, sea, el. Ay, o sea, ese torneo va a estar sí, no. bastante intenso porque tenemos ya a, a, ¿cuántos son equipos? Siete equipos que van a, Me a, a México y ya pasaron por Monterrey. Son sí, equipos os, que ya... ¿huh? Vienen vienen las powerhouse así de fácil. Todos los mejores, de los mejores, a jugar. Viene el 3478, el 4635, el 3522, que tiene un robot este año matón. De hecho, a ver si Tyler nos puede poner una foto del 3522. Uh, ahí está su link en Blue Alliance. Y también hay unas imágenes. Eh y pues también este, una, este un Shadow al 3480, que a lo mejor ya consigue su regional, una ganada desde el 2014 que no ganan. Y por último tenemos también, o sea, nunca nos podemos olvidar de ellos, el 2283 Panteras. Va a estar bien intenso. O sea, en mi opinión, tenemos a Seabots. CB, 4 CBOTS, sí, que vamos llega, a ver. Sí, CBOTS, sí, que, que llega al regional con un robot que llaman bastante la atención, que se ve que funciona, por lo que, o que intenta funcionar, por lo menos, va a depender mucho de su consistencia. Igualmente, Panteras trae un elevador que parece que va a funcionar, y eso yo creo que fue lo que marcó la diferencia con los, con los Lambots, la consistencia. O sea, yo creo que los... los híjole, ¿qué te gusta, Lino? Sí. Fuera, de, fuera del poli, eh, los top 7, top 6, la mostraron verdad. extremada consistencia, ¿no? Sí. O sea... El poli sacó una estrategia muy buena que se llama Vamos a jugar defensa, pero vamos a jugarla bien. O sea, ese robot este, ranqueó alto porque supo cómo parar sus alianzas. Y eso siempre mm -hmm. da resultados. O sea, si eres un equipo que ahorita no tienes mecanismos funcionales, aplica la poli y te va, y vas a sacar muy buenos resultados. O sea, la verdad sí. es, una, es una estrategia. Este y es muy buena. Eh, al final, o sea, dar resultados. En México yo creo que también puede dar, y si no, o sea, vas a ser un monstruo en cualquier alianza que estés. Eh, aquí podemos ver ahorita el road reveal de Seabots, y Mani, eh, no sé si nos quieres platicar tantito de ellos, porque a mí se me hace impresionante cómo con los recursos que tienen, o sea, los robots que sacan están amazing, o sea, son rockstars. Sí, la, la verdad es que um, a mí me tocó ser todavía, creo que alumno, o mentor, ya no me acuerdo, cuando, cuando empezó Seabots, y... Y, pues, es el saber cuando, cuando GM, bueno, Grace Lippein en ese momento, la, la presidenta okay. de GM México, se decide a, a, a entrar a una escuela pública para poder apoyarlos, ¿no? Y que abran su equipo. GM en esos momentos fue, creo que, clave para que este equipo pudiera funcionar. Y en aquellos tiempos decían que, que pues, se apoyaba con todo, ¿no? O sea, que GM era, buscaba apoyarlos con todo lo que pudieran. Nos daban mentores, nos daban, creo que, un poco de lana para recursos y así. Porque, pues, bueno, a lo mejor mismo, no son es una escuela de, de gobierno y eh, la, la comunidad a la que, en la que apoyan o la que actúa el equipo, pues es una comunidad, por lo que yo sé, no soy seguro, de bajos recursos, ¿no? Entonces, es padrísimo poder conocer este equipo que está trabajando para juntar recursos por todos lados y que, pues, ahí va, ¿no? De hecho, eh, personalmente nos dio mucho orgullo cuando este año en Fundación Azteca pudimos relacionar a ese equipo porque es un equipo en el cual pues se apuntaron y nos encantó apostar por ellos ¿no? para ver cómo podían, cómo vean este año salir adelante y ver pues si si lo que les faltaba era recursos. ¿No? Claro. Y, Yo creo que. Bueno. Claro, o sea, es, es, es bien padre, este, como eh, hemos visto ese equipo crecer y sacar unos robots matones. Y ahora quisiera nomás uh -huh. hablar tantito del 2283, eh, las uh -huh. Panteras, que son el nuevo robot al mix-up de, de equipos que están esperando competir. O sea que los mexicanos lo siguen mucho. Y pues eh, ahorita yo creo que estamos viendo su road reveal de Panteras, eh, que, que pues la verdad, wow, siempre sacan unas tomas matonas. Y Ajá. este año con ese escalador que se ve que tienen. Yo creo que van a darle una competencia muy buena a Lambot. Este, así para escalar. Así, bots. Entonces, aquí ya tenemos tres robots que escalan. A lo mejor cuatro, porque por ahí estoy oyendo rumores de los botbusters que andan gastando unas. Una, <laughs> o sea, sus, sí, o sea, sus, sus horas del jueves para, para hacer unos cambios. Dilo, no, cuentes, no, no cuentes todos los secretos. <laughs> eh, hasta ahí lo no, voy a dejar. De hecho, no, sí, o sea, hasta pues, ahí. Pues ¿se <laughs> O sea, de hecho, eh, en, la, en, en lo cuarto de final. Eh, dos de nuestro match, eh, bueno el match azteca, eh, uh -huh. dude casi escalan, claro, ¿no? entonces igual están en eso, pero si no hubieran escalado y se hubieran quedado en el nivel uno, ellos sí, estuvieran en las semifinales, ya. así que no, <laughs> sí, 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 o sea la verdad es que toda es estrategia y la verdad es que la estrategia en ese torneo funcionó muchísimo porque fueron torneos muy bueno, partidos muy, muy cerrados, no, o sea eso ahorita digo Juancho, Juancho mucha Juancho que es el, el encargado de los videos en Panteras eh, Juancho estoy a, bueno, está en eso, no estudiar arte o cinematografía en SCAF, entonces salió pues, con en las tomas y se ve padrísimo el robot de Panteras. no La verdad es que va a ser muy interesante poder ver cómo funciona ya en, en la pista y verlo trabajando porque va a estar bien intenso esa competencia con, con Lambot, que son los que ya lo hacen. ¿no? Eso va a ser bien bueno. Y poder ver si, si Botbusters completa el escalador, eso va a ser bien, bien bueno. Vámonos a ir rapidito, pero más un último shout out al 3933, los Tamanquet, que la verdad, o sea, what? Me quedé cuando vi el robot con esas este, ventosas. Todavía tengo yo mis dudas personales de cómo funciona ese sistema pero este muy buen robot y sacó muy buen este trabajo en este monterrey y espero verlo escalar más en este evento y bueno ahora sí pasando al último tema este top ten de, de latinoamérica nos vamos a ir rápido con la lista y este la vamos a postear ahorita mismo en el chat tyler nos la va a poner en el chat eh, de top ten y pues ahorita que nos la pongan vamos a verla Yes, eh, pues sí. Eh, oh, I was going to post them in the chat. Eh, bueno, esa es la lista de los top, de los top ten. Y actualmente, pues en primer lugar de hecho quedó el 46.35 y luego quedó el 34.80 y luego el 47.75, el 40. Y bueno, Manis no sé si quiere seguir porque estoy checando algo. Ahí está, ahora ya la positiva mental y luego tenemos el 47 75, el 40 40 00 digo el 44 40, 00, el 31 58, el, el 18 60 que de hecho ese equipo es brasileño, el 66 47 que es Voltec, el 66 94 y el 72 21 y el 58 12. Ahora yo los quisiera invitar a que en el siguiente recap, eh, de hecho votaran más porque los, este, pues no, no viene Lambot, por ejemplo. Y yo creo que quisiera darle un chavo a Lambot, que fue uno de los mejores equipos de todo el evento. Eh, no sé por qué no viene en la lista, pero pues chicos, este, los invito más a votar, porque la verdad nos faltaron votos. Sí, la verdad es que es, esta lista está, digo, bastante interesante. Porque, uh, por ejemplo, Serbotix está arriba de Techbot. Entonces sé, está está como muy 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 complejo este rollo. Los invitamos a que sigan votando para que podamos tener una una votación un poquito más interesante. Está está, está muy cañón. Los BotBusters definitivamente tuvieron un buen robot. No lo sé, no? No sé tú qué opinas. Me, me gustó mucho su algunas... robot. Eh, siento que quieren hacer más. Es lo que voy a comentar. Pero yo creo que ese top spot todavía se lo doy a Lambda, O sea y yo, yo lo que les recomiendo, o sea, la verdad es que promuevan, promuevanlo, que voten, porque la verdad, este, pues es, es, es lo que, o sea, es como ojalá el sistema de votación aquí. O sea, no es nadie moviéndole nada, es nosotros este, o sea, votando, invitando a gente a votar. Entonces, si ustedes este, quieren eh, ir a, o sea, si ustedes quieren salir en el top ten, inviten a otros equipos a votar, y porque deberían votar por su robot. Aquí nos están preguntando en, en, el, en el chat y qué opinamos del robot de Fiction. No sé. Creo que son de, de, de Tamanket, ¿Cierto? Creo que sí. Creo que sí. Uh, no estoy sé seguro. Uh, si son Tamanket, la verdad es que personalmente estuvo muy interesante ver el cambio que han tenido tras los años. Ver cómo pasaron de tener robots bastante sencillos a robots un poco más maquinados, a robots más interesantes y más consistentes. Definitivamente. Yo les puedo decir que estuve por los pits escuchando varias veces que, que estaban en la picklist, en la, pick list, eh, en la pick list en top spots para varios equipos, y eso es interesante, ¿no? Saber que, que pues, los equipos van avanzando. Nada sí, no, es está que están saltillas... muchos picklists, man. Sí, y... lo puedes corroborar, ¿no? Claro, y bueno, pues... ¿Sí? Eh, ya por último, este, los invitamos a seguir votando, a seguir uniéndose, a suscribirte al canal. Eh, yo creo que ya para la siguiente semana nos adaptamos al tiempo. Una disculpa por este, traerlos a todos ahorita a vernos. Este, eh, aún así, muchas gracias por toda la viewership. O sea, Estoy impresionado que tanta gente se pudo unir en tan poco tiempo y pues bueno gracias a todos los que lo vieron. Si desean más first robotics en su vida y les gusta lo que hacemos, todo lo que les pedimos es que informen a otros de este programa y que este es el lugar para obtener más esfuerzo en sus vidas. Si uno de ustedes tiene algunos pesos o dólares para compartir los pues agradeceremos pero si no pues entendemos por completo y estamos encantados de tenerlos a bordo en nuestros programas. Manny, no sé si quieras es cerrar esta semana. Ah, okay. Es importante nada más mencionar que, si mal no estoy, el horario de Verano entra en México la semana siguiente, por lo que eh, ya vamos a estar en horario normal. O sea, okay. esa fue la semana después. Estoy casi seguro que ya entra en vigor. No estoy ah, seguro. Nada ahí pues. vamos a postear en la página bien qué pasó. La verdad, sí, hasta el yo, día no sigo tengo, yo en favor. shock. O sea, así <laughs> se lo voy a decir, chicos. Honestamente, yo me estaba bañando y me estaban llamando. Así se los pongo. Entonces es como que llegué de pura casualidad a hacer el show de esta semana, pero lo queríamos hacer todavía pues para ustedes y pues para que escucharan nuestras opiniones de lo que platicamos nosotros eh, que, y queríamos comentar del evento eh, y pues bueno, pues Mani bueno, si quieres cerrar este programa ¿Sí? En nombre mío, de Lino, David, Ana bueno, de todos los que debemos ¿Sí? estar aquí pero hoy casi no pudimos estar de nuestro productor Tyler, eh, les vamos a agradecer por sintonizarnos y agradecer a todos nuestros moderadores en el chat eh, los vemos la siguiente semana y hablaremos la semana siguiente sobre Ciudad de México y lo que nos sigue para Laguna. Entonces, pues muchas gracias a todos y seguimos en comunicación. A todos voten, voten, voten y nos vemos el la semana que viene. Bye. Sale, pues, bye. Thank you to all co-executive producers, keeping fun loud live and independent. Pledge your support at patreoncom